Estamos aquí con Mónica Figuerola, directora general de Turismo de La Rioja. Mónica, lo primero de todo, muchísimas gracias por colaborar con Think Travel. Sin vosotros no hubiera sido posible. Y bueno, si no te importa, me gustaría hacerte unas preguntitas. Pues muchísimas gracias a Google por haber pensado en La Rioja, porque la verdad es que nosotros somos osados. No estamos por lo de pusilánimes, estamos por lo de osados. Y es un placer, como siempre, participar en estos eventos. Fenomenal, me alegro. Bueno, empiezo con las preguntas. La primera, ¿nos puedes comentar un poco la campaña de promoción turística de La Rioja? Un año sabático en La Rioja. Bueno, yo creo que básicamente lo que hay que decir es que es una campaña distinta, que ha utilizado un marketing innovador, que ha sido muy transgresora porque ha roto un poco los códigos publicitarios y de comunicación convencionales, porque plantea un macroconcurso donde más de 1.400 personas intentaron participar para, en definitiva, ganar un año sabático. Eso está muy asociado a la idea de La Rioja como un lugar donde hay que recuperar la calidad de vida, y el año sabático, el concepto de año sabático, yo creo que representa esa calidad de vida, ese gusto por la buena vida, y por lo tanto era el objetivo de la campaña. Luego, obviamente, ha sido una campaña muy polémica, porque proponer un año sabático en una época de crisis era ya intrínsecamente polémico, era algo muy controvertido, y esto lo que nos ha generado, pues afortunadamente para nosotros, es muchísima publicity. Es decir, hemos recuperado casi 1 millón de euros en publicidad no pagada, que es exactamente lo mismo que nos hemos gastado en la publicidad en la campaña de contratación de medios más convencionales. Además, es una campaña que se ha movido muchísimo a través de las redes sociales. La Rioja es una comunidad que se ha caracterizado en los últimos años por una promoción muy focaliza hacia el online, hacia las redes sociales, y por lo tanto yo creo que todo esto, pues al final está muy relacionado y ha hecho que nos hayamos identificado claramente con esta campaña desde el primer momento, que nuestro taller también se haya identificado y que por lo tanto pues hayamos sido una comunidad en este sentido innovadora, y que cuando tienes tan poco presupuesto, porque en términos absolutos la comunidad autónoma de La Rioja es la que menos presupuesto tiene para promoción turística, tiene que hacer cosas arriesgadas, tiene que hacer cosas osadas, y eso es lo que hemos pretendido. Bueno, enhorabuena, me alegro mucho. Segunda pregunta, cambiando un poquito de tema. ¿Cuál crees que es el mayor reto al que se enfrenta España como destino turístico? Bueno, yo creo que el gran reto, ya no te digo los paradigmas, pero es volver a tener esas tasas de crecimiento que teníamos en los últimos años, o por lo menos a recuperar los turistas que hemos perdido. Actualmente, en lo que es el año 2010, y esto es algo paralelo a la comunidad que represento, hemos crecido un poco con el turismo extranjero, los mercados, obviamente, que se están recuperando de la crisis económica, pero todavía tenemos ese hándicap que es el mercado nacional, que todavía sigue pues en cifras negativas. Por lo tanto, yo creo que el gran reto es volver a recuperar esas tasas de crecimiento, que el crecimiento además en gasto y en ingreso turístico sea elevado, es decir, hay que aspirar a mejorar el nivel de gasto de nuestro turista, y los grandes paradigmas pues es seguir mejorando la calidad, crear productos. Gracias. Tercera pregunta. ¿Consideras que existe coordinación en la promoción turística entre ciudades, regiones, incluso países? Bueno, yo creo que en el caso de España hay coordinación, todo es mejorable. Hay productos turísticos que están trabajándose de una manera tremendamente coordinada, como puede ser el Camino de Santiago, entre la Administración Central, las comunidades autónomas, patronatos de turismo y algunos municipios. Hay otros productos que yo creo que hay que trabajar mucho más, pero desde luego el espíritu es que, a pesar de que el turismo es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, y esto no hay que olvidarlo, porque al final la descoordinación muchas veces viene provocada por ese hecho, ¿no?, que es que las comunidades somos las competentes, pero yo creo que en general se está trabajando de una manera bastante coordinada, y el espíritu de todos los responsables políticos de la actualidad es pues trabajar en la marca España, y a partir de ahí en las submarcas que cada una de las regiones y municipios y diputaciones provinciales tenemos. Fenomenal, muchas gracias. Ya voy por la última pregunta, y esta es, ¿tú crees que en España y en La Rioja en particular estamos apostando por las nuevas tecnologías para promocionar nuestros destinos? Bueno, yo creo que en el caso que yo represento, que es La Rioja, estamos apostando decididamente, de una manera tan contundente que prácticamente nos dedicamos casi en un 70% a la promoción online frente a un 30% de promoción offline, que esto ha cambiado un poco el panorama convencional de la promoción turística de hace unos años.
En el caso de España creo que también se está haciendo bastante bien, y en el caso de otros países la verdad es que no soy tan experta, pero sí que puedo decir que España siempre ha sido pionero en todo lo que tiene que ver con políticas turísticas o con acciones turísticas, y por lo tanto creo que estamos a la cabeza con ejemplos muy claros tanto a nivel de campañas, la campaña nacional o la campaña de regiones como la nuestra, y también creo que el sector turístico privado está haciendo un esfuerzo ingente en intensificar su promoción a través de los medios no convencionales, a través de los medios online, y un buen ejemplo es este evento que se hace en España, que es Cintravel y que lo lidera Google, pero en el que han estado y han tomado, digamos, ya han formado parte de este evento grandes empresas, grandes grupos turísticos de este país, y por lo tanto yo creo que somos pioneros como hemos sido siempre en casi todo lo que tiene que ver con el turismo. Muchas gracias, Mónica Figuerola, directora general de Turismo de La Rioja, y esperemos, bueno, poder colaborar en la próxima edición de Think Travel.